El fin del mundo es una idea que nos persigue desde el inicio del tiempo, un temor tan antiguo como la propia raza humana. Las más remotas civilizaciones han imaginado de forma similar una noche en la que la naturaleza y los dioses descargaban su ira para el exterminio global. Y lo escribieron en siniestras profecías, convencidos de que ese momento iba a llegar tarde o temprano. Es a partir del siglo XX, en la era de la técnica y la exploración espacial, cuando el inconsciente colectivo idea un final distinto y aún más aterrador. Un cataclismo en el que cualquier atisbo de vida ha sido eliminado y extirpado de raíz gracias a fuerzas que habitan en los límites de la física y que no acabamos de comprender ni dominar. La sombra amenazante de la guerra nuclear nos hace imaginar ciudades arrasadas, donde el latido de nuestra especie ha desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Las imágenes que están viendo son reales. Por desgracia, no pertenecen a la ciencia ficción, sino a una verdad que durante mucho tiempo ha sido manipulada y ocultada. Es la ciudad fantasma de Prípiat, en el corazón de lo que ha sido bautizado como Zona Muerta. Estas grabaciones militares permanecieron años bajo el secreto oficial. Mostraban una realidad demasiado terrorífica para ser conocida. Nadie puede vivir aquí. Por eso las calles han quedado desiertas y solo se escucha el fúnebre sonido del viento golpeando la tela y las ropas tendidas. Es el viento radiactivo que transporta la muerte. No hay incendios, no hay disparos, no hay inundaciones, no hay grietas que abran el suelo, no hay nada semejante a nuestra idea de gran catástrofe. Todo está intacto y, sin embargo, la maldición es mayor de lo que podamos imaginar nunca. A esta misma hora, en este preciso instante, todo sigue así, como aquel día de abril de 1986, como una realidad suspendida en el tiempo. Y así deberá continuar durante los próximos 24.000 años, con su noria que jamás volverá a girar, con los autos de choque que aún esperan a los niños que nunca regresarán, con las muñecas desmembradas y los libros de la escuela abandonados después del pánico, con estos bloques de pisos vaciados repentinamente ante el miedo a la guadaña invisible de la radiactividad. Pasado este periodo, después de tantos siglos, las generaciones del futuro quizá puedan volver a habitar este lugar prohibido, donde todo se detuvo en la noche del fin del mundo. Quizá el fin del mundo comenzó hace 22 años en un lejano lugar llamado Chernóbil. Esa idea me obsesiona desde hace unos meses. Nos hemos documentado, hemos acudido a informaciones que permanecían bajo el secreto detrás del telón de acero y ese miedo, les aseguro, que se ha incrementado exponencialmente. Da la sensación de que quizá el punto de no retorno comenzó precisamente aquella madrugada. Hoy ya nadie cree, o casi nadie, en profecías o mensajes agoreros. El fin del mundo se nos representa de otra forma. Por ejemplo, observando los informativos. Las noticias son muy claras: cambio climático, desaparición de muchas especies, agujero de ozono, sequía, hambruna, terremotos. Ese es el nuevo temor. Da la impresión de que nuestro viejo y querido planeta azul sufre. Y en parte sufre por lo que hemos hecho de él. Aquella noche se liberó sobre la atmósfera una cantidad monstruosa de energía, 500 veces superior a lo que devastó Hiroshima o Nagasaki. Y como nunca antes había ocurrido, no sabemos qué pasará.
Hablamos de partículas, hablamos de fuerzas mágicas que se mantendrán ahí durante 24.000 años. Y la gran pregunta, el gran temor es si eso tiene que ver con lo que está ocurriendo en nuestro mundo, con las nuevas enfermedades y con un sinfín de terrores. Yo no quiero alarmar a nadie, tampoco quiero hacer un programa sobre las ventajas o inconvenientes de lo nuclear. Voy mucho más allá. Chernóbil es una gran tragedia. Y como gran tragedia, quizá la mayor del siglo XX, que fue silenciada, van a conocer a héroes y van a conocer a demonios. Es momento de comenzar en el preciso instante en que todo empezó a ir mal. Chernóbil, en algún punto de Ucrania, 26 de abril, 1 de la madrugada, 23 minutos, 58 segundos. Adultos y niños contemplaron asustados cómo el sol se había encendido en mitad de la noche. Se protegieron los rostros y notaron el impacto de lo que parecían ser gotas de lluvia. Extendieron sus manos para sentir el agua, pero el aire estaba seco y caliente. La garganta picaba y los ojos lloraban. En aquel instante desconocían que los pequeños impactos que recorrían su cuerpo eran el paso invisible de millones de partículas subatómicas atravesando piel y órganos. Tampoco sabían que allí, a lo lejos, a 6 kilómetros de sus casas, el reactor número 4, modelo RBMK-1000, de la central nuclear Lenin de Chernóbil, había saltado por los aires, provocando una bola de fuego que volvió a caer a tierra con gran estruendo, expandiendo unos niveles de radiactividad varios millones de veces superior a los que puede soportar cualquier ser humano. Muchos instintivamente cerraron las ventanas y contemplaron agazapados aquel resplandor que parecía venir de otro mundo. En algunas aldeas que hoy ya no existen, los más ancianos hablaban del fin de los tiempos y aseguraban que lo dictado por la Biblia se estaba cumpliendo paso a paso, mientras rezaban frente a sus iconos, bajo aquella luz pura del confín del universo. Pocos de quienes posaron sus ojos en aquel sol de medianoche pudieron contarlo. El legado de la Estrella de la Muerte, lanzado durante unos segundos eternos al aire, con forma de bola aplastada, 7 metros de diámetro y 3 de altura, ya cabalgaba en aquel apartado rincón de Ucrania. Después, como el quinto jinete de la desolación, le seguía una nube radiactiva de 6 kilómetros de alto, una nube que fue visible desde el mismo aeropuerto de Moscú. Era una estela fúnebre que, guiada por el viento, pronto abandonó las repúblicas bálticas, adentrándose en el corazón de Europa. Todos creían, sencillamente, que aquello jamás podría ocurrir. El hombre soviético había dominado las leyes profundas de la física y la central era más segura que conducir un automóvil. Eso les habían enseñado en la escuela. Pero ahora dudaban mientras protegían a sus propios hijos, porque ahora el átomo mataba y había desatado su furia, como si de una vez por todas, en mitad de la vieja tierra soviética, se hubiese abierto la caja de Pandora. Hubo algunos valientes que tomaron sus bicicletas y se aproximaron un poco. Desde la carretera contemplaron un espectáculo que jamás pudieron describir con palabras. Una luz cegadora lo cubría todo, manando de aquella boca ardiente, abierta como las fauces de un monstruo. Y había algo hipnótico en aquel resplandor. Imantaba por su grandiosidad, pero guardaba algo macabro bajo su aspecto. Al regresar, los miembros de aquella avanzadilla traían un extraño color en su cuerpo, incluso por debajo de la ropa, distribuido como una gran mancha. Era el bronceado nuclear, preámbulo de una muerte horrible.
Nadie sospechaba, en aquel momento, que la moderna ciudad de Prípiat, con sus casi 60.000 habitantes, fundada a la misma vera de los reactores en 1970, iba a tener solo 16 años de vida, quedando maldita a partir de la 1 de la madrugada, 23 minutos, 58 segundos. El gran complejo nuclear de Chernóbil era el más potente del mundo. El reactor 4 comenzó a funcionar a pleno rendimiento en 1983 y algunas publicaciones clandestinas ya habían advertido de sus deficiencias. Nikolai Fomin, ingeniero jefe, aseguró ante los rumores que la planta era totalmente segura y que la posibilidad de fundirse era una entre 10.000 años. Y esa tragedia, tan improbable, esa tragedia acababa de ocurrir. Hoy solo se puede explorar un 25% de las instalaciones. Tres cuartas partes siguen siendo un misterio. Bajo un gran sarcófago, construido de forma heroica por más de 500.000 de voluntarios, continúa latiendo el demonio viscoso de toneladas de sustancias tóxicas latentes que siguen uniéndose, generando fusiones y procesos energéticos jamás vistos por el hombre. Estas imágenes nos muestran las llamadas patas de elefante, surgiendo por algunas de las grietas. Son formaciones de ese plasma letal, capaz de contaminar el mundo si algún día fuese liberado de esta cárcel de hormigón. La nube radiactiva se fue desplazando al este y después al norte. En un momento dado, se dividió en pétalos de una siniestra rosa de los vientos, y toda Europa estuvo en su punto de mira. El primero en detectarla, fuera de la Unión Soviética, es un soldado finlandés. Estaba en un solitario puesto fronterizo. Casi al mismo tiempo, en la central nuclear de Forsmark, en Suecia, los detectores de la entrada pitan y llegan a un nivel preocupante al detectar altas dosis de radiactividad en las botas de un operario. En un principio, y analizando las direcciones del viento, Ben Hellman, inspector de seguridad de la planta, cree que aquella misma mañana el Reino Unido ha sufrido algún tipo de ataque nuclear. 20 minutos más tarde, se confirma que el problema llega desde algún punto de la antigua Unión Soviética. Llaman a las autoridades oficiales y allí contestan con evasivas. Aseguran no saber nada, preguntan por Chernóbil y vuelven a responder con silencio. En aquel momento, llevaban 10 horas luchando contra el núcleo ardiente, pero siempre, según sus palabras, no querían extender el pánico. Temían el pánico más que la propia radiación. Quizá por eso no se había ordenado la evacuación inmediata de poblaciones como Prípiat, que seguían viviendo, con los parques llenos de niños, bajo una invisible y constante lluvia atómica. Y ese día fue un brillante día de primavera, un sábado. Aunque trabajaba, mi colega tenía un marido bombero. Vino esa mañana y nos contó que algo había ocurrido en la estación de Chernóbil, pues le habían llamado por la noche. Nos pusimos a discutir sobre qué podría haber pasado. Salimos a la calle y nos sorprendió que ya como que presentíamos algo. Había un viento muy fuerte, mucho sol y sin gente por la calle. Solo existe una grabación rudimentaria de lo que pasó aquella mañana, después de la noche del fin del mundo. La mayor parte de su metraje está agujereado y velado por el impacto de la radiación. Uno de los fragmentos recuperados nos muestran a unos soldados que aparecen en la ciudad portando máscaras de protección. Un ciudadano, intrigado, les pregunta por qué las llevan. Ellos responden que se trata de un simple entrenamiento. Siguen el paso en silencio y no se detienen. El 70% de radionúclidos cae en Bielorrusia. Se sabe que la nube radioactiva se traslada por toda Europa Central y que llega a lugares tan remotos como Japón. Allí se mide la radioactividad el día 2 de mayo, el día 4 en China, el 5 en la India y el 6 de mayo llega hasta Estados Unidos y Canadá. Según algunos informes, la nube radioactiva da 3 vueltas al globo terráqueo. Y a lo largo del programa veremos qué ocurrió con nuestro país. Hemos tenido una fuente que ha estado emitiendo material contaminado radioactivamente a alta temperatura que ha llegado a niveles altos de la atmósfera, hasta varios kilómetros, y lo ha hecho durante varios días. Por tanto, estamos hablando de un episodio de una magnitud
desconocida hasta ahora. La nube radiactiva, evidentemente, lo primero que nos interesaba era conocer hasta dónde se había extendido. Llegaba casi hasta Italia. Claro, inmediatamente la preocupación por si también había contaminado o había alcanzado nuestro país. Suecia, que es un país no nuclear, sí tiene redes de alerta nuclear. Entonces detectó que había ese incremento y luego, ¿qué ocurrió? Que vino viento del norte y nos lo trajo a través de Europa. Y se detectó con trazas hasta la Italia y parte también en Baleares. Está comprobado, hay informes de satélites americanos, hay informes claros de la NASA y del Instituto Lawrence Livermore del Ejército del Aire americano, que la primera semana de mayo, especialmente el 4, 5, 6 de mayo, la nube rozó el Mediterráneo, rozó una parte importante del norte de Cataluña, País Vasco y también la costa del litoral de Levante. España y Portugal afortunadamente se vieron prácticamente libres de radiación. Es cierto que los detectores de próximos a algunas centrales nucleares españolas sí detectaron que el nivel de radiación había aumentado, pero en ningún caso fue algo preocupante. Encima hay estudios de investigadores del CSIC, por ejemplo, Eduard Rodríguez Farré, que es un científico catalán, que analizó la orina de algunos barceloneses en estos días y se encontró análisis, o sea, claramente yodo radioactivo procedente de la nube. Las noticias que nosotros tuvimos en las semanas siguientes fueron negativas, porque el movimiento del aire, algunas de estas cosas tampoco las recuerdo con una gran exactitud, pero el movimiento del aire más bien empujó hacia el norte de Europa la nube radioactiva. Nosotros los ecologistas pedimos, tanto en Euskadi como en Cataluña, pues que se dejase durante una semana de tomar verdura y leche fresca, como se hizo en otros países europeos, Italia por ejemplo, y no hubo ninguna medida de protección, supongo para no afectar pues, al sector agrícola, ¿no? Y para no crear la alarma, porque realmente tanto el Consejo de Seguridad Nuclear como el propio gobierno pues, querían evitar que hubiese una alarma en estas zonas. Puedo explicarles el silencio en torno a Chernóbil de esta forma tan gráfica. Vean estos tres montones de libros como si fueran las tres legendarias pirámides de Egipto. Uno hace referencia a Hiroshima y Nagasaki, el otro al desastre de las Torres Gemelas y más allá, en torno a la muerte de JFK, lo que se escribió solo en nuestro país. Cuando llegamos a la mayor catástrofe accidental de la historia, esta es la única verdad que nos encontramos. Apenas cuatro monografías, cuatro ensayos, escritos por periodistas, por fotógrafos valientes que denunciaban un silencio dañino, casi tanto como la radiación. El silencio en torno a lo que pasó esa noche en el reactor número 4. Pero hay que ser sinceros, quizá todo no tiene que ver con órdenes militares, ni mucho menos, sino con el desconocimiento, el profundo desconocimiento que tenemos en torno a lo que es la radiactividad y la energía atómica. ¿Cómo afecta al cuerpo? ¿Por qué nos puede dañar de esa forma? ¿De dónde vienen estas fuerzas casi casi mágicas y prodigiosas? Vamos a iniciar un viaje porque hubo mucha gente que dio su vida para que lo entendamos. Comenzamos 100 años antes del desastre, exactamente en un laboratorio oscuro donde un científico audaz está experimentando y casi de casualidad, con sus propios ojos, va a ver esa realidad distinta, esa puerta que abría otros confines del conocimiento, la radiactividad. Todo comienza en el gabinete del doctor Wilhelm Röntgen la noche del 8 de noviembre de 1895. Experimenta con rayos catódicos a través de un tubo envuelto en papel negro y con la estancia casi a oscuras. Entonces, comprueba que una pantalla cubierta con una masa especial de cianuro de platino y bario refleja una rara luz verdosa y fluorescente. Sorprendido, coge la pantalla y la coloca con sus manos. La luz se hace más intensa, atraviesa su brazo y entonces puede ver a través de ella sus huesos, su propio esqueleto. Es el primer humano que asiste a esa extraña visión de lo invisible. Röntgen deduce que es una radiación desconocida para el hombre. Prueba a colocar un libro de 1000 páginas y certifica que aquella luminiscencia lo atraviesa todo, mostrando las entrañas de la materia. Después,
realizará la primera placa fotográfica retratando la palma de la mano de su esposa con un compás. Asombrado, llama a esta fuerza capaz de mostrar la cara oculta de la materia, rayos incógnita, o lo que es lo mismo, rayos X. El primer paso hacia esta nueva dimensión de la realidad estaba dado, y Roentgen recibiría posteriormente el Premio Nobel de Física. En su honor, la medida clásica para calcular una dosis de radiactividad lleva su nombre. Los rayos X se convierten en una sensación mundial. Hechizada por los recientes hallazgos de Roentgen y Becquerel, una mujer, Marie Curie, se obsesiona y en su laboratorio investiga día y noche en las entrañas de un material llamado Plecbenda. Quiere encontrar sustancias capaces de generar energía de forma poderosa. Tras meses de experimentos, logra aislar el radio, 1,000,000 de veces más radiactivo que el uranio y que sentará las bases de la investigación de la energía atómica. Bautizará esas fuerzas con el nombre de radiactividad. A partir de ese instante, el mundo asiste al hallazgo de sustancias naturales capaces de producir una energía formidable, muy superior a la del carbón o la de la dinamo eléctrica. Algunos científicos hablaron de algo temible que podía cambiar el mundo, y en cierta forma tenían razón. En aquellos primeros tiempos, incluso las marcas cosméticas utilizaban el reclamo comercial de producto radiactivo. Así creían que iban a vender más. Se intuía que el radio podía eliminar tejidos enfermos y sanar las células de la piel. Incluso se puso de moda un tratamiento ocular con unas dosis que hoy serían inconcebibles, al tiempo que surgían decenas de marcas de agua irradiada. Pronto descubrieron los Curie que la quemadura por radio excesivo dejaba cicatrices eternas, grises y muy dolorosas. Poco después, los medios de comunicación se hicieron eco de la muerte del magnate Eben Byers. Al parecer, este hombre consumía 5 botellas de agua irradiada. Se llamaba Radio Thor. Murió entre grandes sufrimientos, con muchos dolores y con la mandíbula inferior completamente deshecha. Aquel elemento mostraba poco a poco su cara más nociva. Antes de morir, aseguró que la radiactividad en manos criminales sería el gran problema de la raza humana. El 4 de julio de 1934, también Marie Curie fallecía, muy débil. El parte médico aseguraba que la médula ósea no reaccionó, dañada por una larga acumulación de radiaciones. Tenía 67 años y aún hoy en día, en la bóveda de París, se siguen guardando algunos de sus cuadernos, de sus diarios, que están llenos de esa pátina invisible de radiactividad. Gracias a Marie Curie y con los avances de la ciencia médica, se han curado muchos enfermos de cáncer tras ser tratados con la dosis justa de radioterapia. El presentimiento de Marie Curie, por desgracia, se cumplió. En poco tiempo, la energía nuclear, esa nueva dimensión, se convertía en el arma más poderosa y fabulosa imaginada jamás por el hombre. Enrico Fermi, diciembre de 1942, en una vieja pista de squash, utiliza uranio y genera, casi sin darse cuenta, el primer reactor atómico. Ahí comienza la larga guerra, la larga carrera, en busca de bombas cada vez más poderosas que culminan con la muerte de tanta gente en Hiroshima y Nagasaki. Pero hay algo más que tenemos que saber. La descomposición de elementos, la radioactividad, genera tres franjas, vamos a llamarlo así para que todo el mundo lo entienda. Una es la radiación alfa. Simplemente colocando esta carpeta, incluso un folio, podríamos detener las partículas. No nos afectarían. Hay también una radiación beta. Entraría dentro de nuestra piel y afectaría a algunos órganos, no a todos. Y por último, la radiación gamma, la que salió como una fuente maligna del reactor de Chernóbil. No la puede parar ni el acero. Llegados a este punto, sabiendo qué es la radiactividad, vamos a la sala de control. Abril 1986. ¿Qué pudo pasar allí adentro? ¿Qué ocurrió? Esta es la cadena de hechos de una tragedia de consecuencias impredecibles. ¿Qué pasó en la noche de Chernóbil dentro del reactor 4? Hoy, 22 años después de la catástrofe, coexisten 110 versiones de lo que ocurrió realmente aquella noche. Es seguro que nunca sabremos la verdad. Algunas instituciones no gubernamentales denuncian la desaparición tras la caída del muro de Berlín de miles de expedientes y documentos relativos a las responsabilidades y negligencias ocurridas en aquella fatídica madrugada.
Al parecer, aquella noche maldita se iba a efectuar un experimento de seguridad. Consistía en aprovechar el movimiento de rotación de los alternadores, con el sistema al mínimo rendimiento, para comprobar cuánta electricidad se podía generar en esos instantes. El corazón de la central es un núcleo del reactor tipo soviético RBMK-1000, un cilindro robusto de 14 metros de diámetro y 7 de altura. Por dentro está lleno de barras de grafito. Dentro de cada una de ellas hay un canal por donde circula el combustible nuclear. Aquella noche había 200 toneladas de dióxido de uranio, prácticamente el límite máximo de una sustancia que al chocar sus átomos libera una colosal fuerza energética a modo de explosiones que es capaz de convertirse en calor y transformarse en electricidad. Los operarios, confiados en la seguridad de su sistema, con la certeza de que el reactor era tan seguro que podía haberse levantado en mitad de la Plaza Roja, cometen una cadena de errores jamás explicada. Pero luego además tenían tal concepto de decir, vamos a ser los primeros, tenemos que ganar a estos americanos, tenemos que ganar al mundo occidental, que en esta experiencia que estaban haciendo, pues estaban haciendo una experiencia, cosa también nada ortodoxa en la tecnología occidental. Hacer una experiencia, es como hacer una experiencia de lo segura que es la puerta de un avión cuando el avión está a 3.000 metros de altura con 90 pasajeros dentro. Eso no se puede hacer así, eso no se debe hacer así. Pues estaban haciendo una experiencia que tenían que haber hecho 3 años antes y que por ganar tiempo habían ido posponiéndolo y llegó en este momento. No sé si nunca has estado en la sala de control de una central nuclear. La sala de esto desde una tertulia de café es fácil criticar la operación, no, pero te puedo asegurar que es un tema complicado, con multitud de alarmas, de luces que se encienden, que se apagan, de sonidos, cuando hay un problema, si no hay un problema, evidentemente no. Por tanto, necesitas tener operadores muy bien formados, muy disciplinados. Yo creo que en Occidente esto se ha conseguido, la prueba es que no ha habido problemas, salvo alguno, muy significativos. La secuencia dramática de hechos de lo ocurrido en el panel de control del reactor número 4 de Chernóbil se inicia a la 1 de la madrugada y 7 minutos. Los tres ingenieros, Akimov, Toptunov y Dyatlov, están controlándolo todo y aparentemente están ocurriendo una serie de anomalías. Una serie de anomalías que se reducen, en un principio, a sonidos extraños dentro del núcleo. Son como unos golpes poderosos, pero ellos prefieren seguir con el experimento de intentar aprovechar energía eléctrica. Pero a la 1 y 22 minutos, la cosa empezó a agravarse. Hay un instante en el cual da la impresión de que un gas venenoso, una nube rojiza, se ha situado justo por debajo de esta corteza de cubos metálicos que estamos observando. Es el gas venenoso del xenón, algo que puede hacer llevar al traste toda la fusión nuclear. No saben qué hacer. Divagan, discuten. La burocracia soviética parece que tuvo mucho que ver porque no sabían a quién pedirle una orden precisa. Lo cierto y verdad es que tenían que haber activado todo el sistema de abortamiento de la operación, pero no lo hicieron y siguieron adelante. 1:23, los golpes empiezan a ser más intensos y en ese instante empieza el miedo, el temor y la inquietud. Ordenan intentar bajar el sistema de barras de grafito. El objetivo, disminuir la energía que allí dentro sigue formándose en una reacción casi casi desconocida. Los niveles de temperatura están al máximo y esas barras de grafito tienen la propiedad de absorber energía y por lo tanto graduar el nivel. Pulsan el botón, pero tanto las consolas, los primitivos ordenadores y las propias barras no responden. Hay que imaginarse entonces lo que pasaba por la mente de aquellos hombres encerrados en una sala como esta. A la 1:23:40 se ordena bajar el sistema de barras de grafito de forma manual. Los cilindros macizos descienden un tramo, pero no llegan al fondo del núcleo. Por alguna extraña razón se han doblado y solo pueden sumergirse un tercio en el combustible. Están trabados en el colmo de la mala suerte. Por debajo, como en un burbujeo cada vez más intenso, la reacción en cadena prosigue. Akimov y Toptunov se miran. Se escuchan golpes secos allá abajo, avanzando en dirección a la sala central. Saben que proceden de la boca del monstruo y resuenan como el eco del fin. Nunca sabremos lo que pensaron en ese preciso instante, porque murieron con grandes sufrimientos y sin dejar testimonio al respecto.
1, 23 minutos, 58 segundos. Todos estos bloques de 350 kilos cada uno saltan por los aires. Después una inmensa nube roja y tras ella lo que parecía un sol en medianoche. La corteza de cerámica irrompible del reactor nuclear número 4 ha desaparecido. Y en mitad del cielo de Ucrania, la estrella de la muerte, la estrella de fuego que ya ilumina con su terrible tragedia. Es el apocalipsis atómico. Miles de personas, desde aldeas y pueblos, lo contemplan. Han pasado 986 años del año 1000 y, sin embargo, sienten el mismo miedo al fin de los tiempos que recorrió a sus ancestros. Ahora, los ángeles exterminadores portan extraños nombres y un legado que sembrará de desolación la Tierra. Estos nombres son Yodo 131. Desde el reactor 4 se extendió por Europa. Se aloja en la glándula tiroides. Se mantiene vivo 8 días y bombardea el organismo humano desde dentro. Cesio 137. Es un material pesado que cae a tierra y que es muy difícil de eliminar. Contamina durante 30 años la superficie que toca. Estroncio 90. Uno de los más peligrosos. Ataca la médula ósea y el cuerpo lo confunde con el calcio. Duración 90 años. Xenon 133. Gas que se inhala y que ni siquiera la lluvia puede disolver. Su ciclo de vida, 6 siglos. Plutonio 239. Es el más peligroso. Actuará durante los próximos 24.000 años. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que pasa con una infinidad de mini proyectiles que incide sobre ti? Dice, pues mira, lo que te puedes imaginar que puede hacer un proyectil, te rompe el tejido, ataca a los núcleos, ataca a los electrones de la superficie, lo desbarata, todo lo que pilla a su paso, si tiene energía suficiente, lo desbarata. Esta es la radiactividad. En el caso de Chernóbil lo que ocurrió es que se enviaron al medio ambiente fundamentalmente dos isótopos de mucha consistencia en cuanto a daño potencial, ¿no? Uno era el yodo 131, yodo radiactivo, y otro era el cesio 137. El yodo radiactivo produce una afectación directa muy importante de una glándula que vive a expensas del yodo, que es el tiroides. ¿Cuáles son los radioisótopos o cuáles son los nucleidos a los que hemos de temer especialmente? Pues son, por ejemplo, el cesio, el plutonio, el estroncio. ¿Y por qué? Pues porque entran en el organismo. Y el estroncio, por ejemplo, pues tiene la química del bario, decimos, la química del radio, la química del calcio. Son químicamente indistinguibles, lo cual quiere decir que sigue la trayectoria que seguiría un átomo de calcio que tú ingirieras en tu organismo, que de hecho ingieres cuando te comes un melocotón o lo que sea. Y entonces es osteófilo, decimos, va a la cabeza de los huesos. Y como es radiactivo, además empieza a emitir, una vez que se ha aposentado en el hueso en cuestión, empieza a emitir esa radiación y sostenidamente y durante mucho tiempo aquel daño puede devenir canceroso. La central, como una ciudad desactivada, queda a oscuras. Directivos, ingenieros y operarios corren por los angostos pasillos sin ver nada. A veces se topan con sustancias viscosas que han roto las compuertas y vapores que les hacen retroceder. Anegado, en una de esas oleadas, bajo los escombros de una pared, envuelto para siempre en las partículas que son el misterio mismo de la materia, quedará atrapado el joven operario Valery Yodenchuk. Nadie pudo rescatarlo. La tumba, que visitarán sus descendientes, será el sarcófago construido sobre la grieta de la central nuclear de Chernóbil. Cuando los supervivientes del primer impacto llegan al exterior, se sienten mareados, vomitan y sus pieles aparecen oscurecidas. Ingresados en el hospital número 6 de Pripyat, sufrieron rápida agonía envuelta en terribles dolores. Algunos tenían los órganos prácticamente disueltos. Entre ellos, bomberos que impotentes intentaban combatir las llamas sin saber que aquel fuego era diferente a todo lo concebido. Ahora, todo era un puzzle de miles de piezas de grafito ardiente con combustible radiactivo adherido, formando cientos de pequeños incendios tóxicos. Nadie vivo, ni siquiera en Hiroshima, había estado tan cerca del epicentro de una fusión nuclear. Otro compañero, del que solo ha quedado constancia en la historia con dos iniciales, llegó hasta un lateral de la misma boca ardiente del reactor y acercó un primitivo dosímetro para medir la radiación. El aparato se bloqueó y él, tras sentir un gran calor, se desvaneció al instante.
Aquel lugar que pisaban sus botas arrojaba los datos más altos registrados en toda la historia. 30.000 roentgens por hora, 50 millones de veces más de lo que puede soportar cualquier organismo humano. A pesar de ello, varios retenes siguieron allí exponiendo sus vidas, intentando atajar los diversos focos de fuego natural que amenazaban los otros tres reactores de la central y que podían desatar la mayor explosión de todos los tiempos. Muchos, en un alarde propio de la mentalidad soviética, dieron su vida, sabiendo que aquellos eran sus últimos minutos. Y sobre todo también recuerdo las imágenes de ese monstruo, ¿verdad? Como una especie de máquina infernal con operarios trabajando allí sin la protección necesaria. O sea, ¿cómo es posible que haya gente tan ciega, ¿verdad?, que mande a otros seres humanos a morir, ¿verdad?, y que ellos además acepten casi suicidarse por supuestamente salvar a otros, ¿no? Fueron héroes y fueron víctimas. Desde luego, los equipos que actuaron, sobre todo en los primeros momentos, tienen un mérito extraordinario porque salvaron la vida a muchísimas personas. Si de hecho el número de víctimas que hay aceptado oficialmente no es mayor, ha sido por el comportamiento heroico de los llamados liquidadores, médicos, bomberos, personal militar que actúa en aquellos momentos, que algunos sabían que la probabilidad de morir era muy importante y no obstante cumplieron con su deber. Es decir, tenemos una deuda de gratitud con estas personas. Mi mayor admiración, mi mayor admiración, porque no es, fue todo un, voluntariamente, es que se ven, hay fotografías de ellos cómo van, prácticamente es que llevan un mono blanco como el que llevan aquí para fumigar el trigo, o sea, es decir, pobre gente, y lo sabían, o sea, no se puede llamar engaño, todos lo sabían, que iban allí a freírse, o sea, a desaparecer, pero bueno, nuestra admiración para ella. Nadie sabe qué hacer con las primeras víctimas. Alguien en mitad de la noche da la orden de solicitar contenedores de zinc. Esas serán las primeras fosas comunes de los irradiados de Chernóbil. Sepulturas futuristas enterradas casi en la clandestinidad y a varios metros de la superficie. Uno de los ingenieros que se libró de la muerte llamó a Kiev y a Moscú. Aseguró al buceante que el reactor había volado por los aires, que el techo se había convertido en un gigantesco boquete ondulado que estaba vomitando toneladas de combustible. Nadie le creyó. Otro compañero, Valery Shashoniuk, salió tambaleándose y con el 80% del cuerpo quemado. Por temor a esa radioactividad, los operarios de la ambulancia lo enterraron deprisa, en una solitaria aldea. Jamás tuvo un funeral. Estas imágenes del hospital número 6, registradas en grabación militar, son un documento estremecedor. Un documento que nos muestra lo que de verdad ocurrió, lo que se quiso ocultar. Estos son, aquí los tienen, los cuerpos de los primeros irradiados. Este es su estado. Esta es la verdad. La muerte a dosis altas, es una muerte a dosis muy altas como las que recibieron, es una muerte de tres orígenes. Una, la médula ósea deja de producir células para la sangre. Entonces entra en anemias, en hemorragias por falta de plaquetas, en baja de defensas porque los leucocitos también se disminuyen. Luego hay un siguiente síntoma dominante que es todo lo intestinal. Entonces tienen lo que es una enterocolitis con vómitos, diarreas, dolores tremendos, pérdida de líquidos, deshidratación. Y ya lo último es la alteración del sistema nervioso central. Hay hemorragias cerebrales, hay un edema cerebral, hay convulsiones y hay muerte. Cuando un cuerpo recibe una dosis masiva de radiación, lo primero que se siente son dolores intestinales, náuseas, vómitos, una diarrea con sangre y un intenso dolor de cabeza. Son los primeros síntomas de la radiación masiva, iniciales. Digamos, es el cuadro agudo. Y a continuación, en los próximos días, empieza a caer el pelo, empieza a haber hemorragias en las mucosas. La verdad es que la muerte con una irradiación masiva aguda es bastante, bastante terrible. A las 4:30 de la madrugada de aquel 26 de abril, suena el teléfono en el humilde apartamento de Igor Kostin, fotógrafo oficial de la agencia Novosti. ¿Da?
Un piloto militar le dice que hay un incendio en la central nuclear de Chernóbil. Le invita a viajar para hacer fotografías. Al mediodía, sobre un Mi-8 del ejército soviético, Kostin mira por el ventanuco y enfoca su teleobjetivo. Dispara unas 20 veces y la cámara se bloquea. Luego observa en silencio a los pilotos. Nadie habla. Están asistiendo a algo imposible. La losa de hormigón de 3.000 toneladas ha volado por los aires. Todo es un mar de escombros y entre ellos, varado en mitad de las ruinas, centellea el núcleo en el fondo de un agujero. Un agujero que a Kostin le recuerda de inmediato a una gran tumba. Después, todos sienten un gran mareo. El aire dentro de la cabina se vuelve denso. Desconocen que flotan sobre un embudo de aire que proyecta en vertical 1.800 roentgen hacia las alturas. Al revelar el carrete, Kostin comprobará que solo hay una imagen válida. Las demás están negras, envueltas de una película sombría que él jamás había visto en 30 años de profesión. Es la radioactividad, la misma que golpea y granula el único cliché del reactor RBMK-1000 el día de la catástrofe. Pero esa foto podrá ser salvada. Una imagen que dará la vuelta al mundo y que convertirá a Igor Kostin en leyenda. Cuando me acerqué por primera vez, me sorprendió encontrarme con un silencio absoluto. Tenía la sensación de encontrarme en un cementerio, y no dentro del helicóptero. Miré abajo, donde se veía un agujero enorme, impresionante. Se percibía un silencio absoluto. Parecía que estaba en un cementerio. Tiempo después, ese mismo helicóptero, sin el fotógrafo en su interior, sufre un desvanecimiento similar, quizá provocado por la radiactividad. Tras perder el control, choca con una de las grúas y se precipita al vacío del núcleo atómico. Esta es la imagen que el fotógrafo les tomó justo antes de ascender. Testimonio de unos héroes que efectuaron cientos de vuelos arrojando sacos de arena y boro para tapar la boca ardiente. Esa boca que al final, de forma profética, sería la tumba de todos ellos, tal y como Kostin la imaginó al encontrarse con ella por primera vez. Hubo otros que no pudieron soportar el dantesco panorama que se veía desde el cielo. Valery Legasov, uno de los ingenieros jefes de la central, graba estas secuencias de vídeo en la primera mañana después de la explosión. Su voz balbucea, a punto del llanto en algunos momentos. Da indicaciones al piloto. Se restriega los ojos por el picor que produce el aire metalizado y por la profunda tristeza que siente su alma. Ver el reactor abierto, emitiendo su carga letal a la atmósfera, le hace comprender lo que de verdad ha ocurrido. Lo que algunos, amparándose en no alertar a la población, deciden silenciar. Legasov es uno de los primeros en solicitar, con urgencia, la evacuación inmediata esa misma tarde de todos los seres humanos de 50 kilómetros a la redonda. Pero no le harán caso. La férrea burocracia y el KGB lo impiden. Y miles de mujeres, hombres, niños, ancianos, confiados, permanecerán un día y medio sometidos a la lluvia de la muerte. Jugando en los parques, descansando en los bancos de madera, tomando el sol. Seguros de que el Estado siempre velaría por ellos y les informaría de cualquier peligro. El 26 de abril de 1988, exactamente 2 años después de la explosión de Chernóbil, Legasov se quitará la vida con un disparo en la cabeza. La situación dentro del techo del reactor número 4 de Chernóbil era catastrófica.
Aquel suelo era tan negro como la misma muerte. ¿Cómo se podía atajar aquella tragedia? ¿Cómo tapar aquella boca negra que parecía una tumba? Se intentaron muchas cosas. La primera, emplear artefactos de este tipo. Proyectos que habían intentado idearse por ingenieros para la exploración lunar por parte de los soviéticos. Robots inteligentes que podrían recoger muestras de grafito radiactivo y arrojarlo al fondo de aquella especie de fosa común. Sin embargo, ocurrió algo asombroso y nos queda testimonio, entre otros, por el valiente fotógrafo Igor Kostin. Aquellos robots y otros enviados por Japón llegaban a esa zona del reactor 4 y de repente, quizá por influencia de la reactividad, se volvían completamente locos. Se descoordinaban y la inmensa mayoría acababan arrojándose al vacío por la última parte del techo invadido por energía nuclear. Nadie lo entendía, pero se hizo imposible la maniobra de intentar taponar aquella grieta en mitad de la central. ¿Qué podía pasar entonces? Los gerifaltes de la Unión Soviética llegaron a una conclusión rápida y directa. ¿Qué nos sobran? Hombres. Y comenzó la era de los robots biológicos. Se pasó de la tecnología punta a lo que van a ver. Auténticos mandiles de plomo. Máscaras llamadas pétalos de flor o morros de cerdo por las heridas que causaban en la boca y la forma que tenían. Y 700.000 personas, campesinos y militares. Algunos quizás sabían lo que se iban a encontrar. Otros, desconociendo su suerte, caminaban hacia una muerte segura. A día de hoy, a pesar de que lo recordamos, solo quedan algunos monumentos que poca gente visita. Y algunos de esos monumentos esparcidos por la zona muerta les aseguro que impresionan. Por ejemplo, una forma humana crucificada en mitad de un hongo nuclear. Nuestro recuerdo y nuestra memoria para aquellas personas que hicieron que este desastre no fuera planetario. Estas son sus imágenes. Van a verlos actuando. Personas que se sacrificaron luchando bajo la silenciosa lluvia de la radiactividad. Los rudimentarios trajes de plomo y las máscaras conocidas como morros de cerdo provocaban llagas en la cara y estaban obsoletas. Y esa fue su única defensa, el frágil escudo para adentrarse en lo más profundo del misterio de la radiación. La inmensa mayoría de aquellos hombres no sabían a qué se enfrentaban. Muchos fueron obligados a ser liquidadores, aunque oficialmente jamás se admita. Reclutados quizá en una de las maniobras más atroces de toda la historia. Otros, militares veteranos en la reserva, sí eran conscientes de que daban su vida y su muerte horrible en una especie de ofrenda. Una ofrenda para salvar a su patria de aquel apocalipsis. Y actuaron en consecuencia, dando siempre un paso hacia adelante. Hasta el final. La misión parecía sencilla. Colocarse aquellos trajes de 35 kilos de peso, confeccionado rápidamente utilizando material que cubría las paredes de muchas sedes oficiales, y subir, siempre a toda prisa, corriendo y sin mirar atrás, hacia el mismo techo del reactor 4. Un techo tan negro como la misma muerte. 3 minutos de trabajo, recogiendo aquellos escombros negros y humeantes y lanzándolos al fondo de aquel pozo que parecía aullar, emanando un extraño calor. Ese era su cometido. Así de breve y así de peligroso. Aquí está la foto. Justo cuando los soldados, soldados comunes y corrientes, soldados rasos, cortaban con tijeras las hojas de plomo y cubrían sus zonas superior, la del encéfalo, también la médula espinal, los genitales y por la parte de abajo en las botas. Aquí está. Ellos se ponen esas hojas de plomo. Y encima se ponen la gabardina cubierta de plomo. Aquí se puede ver, en esta otra foto. Hojas de plomo encima de la cabeza. Hay que decir que este equipamiento pesaba entre unos 35 y 40 kilos. Así salían al tejado. Y el tiempo de permanencia sobre el tejado variaba entre 20 y 40 segundos.
Hay que entender que el campo de radiación era tremendo. Les puedo decir que hasta 10.000 roentgen. Cuando la dosis letal es de 500 roentgen la hora. Les hablaron de un sueldo multiplicado por 6, incluso de un utilitario. Y ellos sonreían felices, imaginando los viajes que harían con sus familias, sin saber quizá que su destino ya estaba marcado. A muchos soldados se les ofreció terminar su servicio militar a cambio de una de esas subidas a la azotea, una de esas subidas para encontrarse con el uranio y el plutonio. No pocos accedieron. La oferta no parecía mala. Dos largos años envueltos en balas y trincheras en la guerra de Afganistán, o unos pocos minutos bajo la silenciosa presencia de los rayos gamma. Otros hombres dijeron que no era por dinero y después entregaron su vida de forma voluntaria con un arrojo que sobrecoge el alma. Solo hace falta cruzarnos con su mirada perdida en el tiempo, la mirada de alguien que sabe que camina ya hacia el más allá, una mirada de alguien que se inmola para salvar a su país y quizá a la humanidad. ¿Eran héroes o eran víctimas? Yo creo que eran las dos cosas. En la Unión Soviética, la verdad es que se dieron muchos casos de heroísmo, muchas circunstancias. Comunistas convencidos y el amor a la patria en la Unión Soviética y en Rusia siempre fue una cosa muy, muy presente. Yo los compadezco y los admiro en cierta medida porque fueron héroes con respecto a su país, a su patria, a sus compatriotas, ¿no? Eran militares, pero también llegaban campesinos de las zonas más deprimidas. Sabían que el poder necesitaba de sus brazos y de su valor. También sospechaban que aquel era un viaje hacia un final atroz. En esta filmación les vemos siendo guiados a través de primitivos sistemas de vídeo, como si tuvieran que ejecutar una coreografía precisa y macabra a la vez. Aún resuenan las voces de los jefes, gritando angustiados, sabedores de que cada segundo de permanencia en el techo dividía la vida de la muerte. Y continuaron, iniciando la desigual batalla de la pala contra el átomo, lo nunca visto, lo jamás imaginado. Ese átomo del progreso que había mutado, que se escurría de las manos, que se colaba en el cuerpo y que destruía todo atisbo de vida a su paso. En estas imágenes, que tras el muro de Berlín permanecieron ocultas demasiado tiempo, se nos muestra a los liquidadores recogiendo el grafito radiactivo con las manos desnudas, rompiendo cristales, atrapando cables, cavando a toda velocidad como máquinas humanas, respirando la radiación en un lugar que es lo más parecido que ha habido al infierno sobre la Tierra. Como un ejército de espectros vivientes, con trajes blancos que se oscurecían de inmediato y que podían usarse una sola vez, avanzaban hacia el gran cráter con decisión. Inconscientes unos, sabedores otros, de que cada segundo, cada paso, era adentrarse más en aquel averno. La dosis de radiación recibida era absolutamente incompatible con la vida humana. Aún hoy, muchos científicos desconocen cómo podían resistir aquellos 3 minutos sin caer fulminados. Yo soy Igor Kostin. Y declaro hoy, como lo he hecho siempre, que estoy dispuesto a ponerme de rodillas ante la gran memoria de esta gente tan valiente. Ellos están muy enfermos, están olvidados, nadie se acuerda de ellos. Y ningún hijo de puta les pregunta, ¿cómo está? ¿Qué necesita? ¿Cómo puedo ayudarle? Hoy sabemos que fueron empleadas unas 700.000 personas. De una gran parte no se conoce la identidad. Los expedientes, los documentos, los historiales clínicos han sido borrados por el paso del tiempo, la desidia y el secreto. Las cifras oficiales no se ponen de acuerdo. Ellos, más que individuos, eran números. Cifras empleadas por un Estado que puso todos los medios para que la catástrofe no fuese conocida por el mundo. La prensa bielorrusa afirmó que casi todos contrajeron cáncer. Muchos fallecieron al poco tiempo, escondido siempre de la mirada social, para no crear el tan temido pánico. En ese país se asegura que murieron rápidamente 8.559 liquidadores.
Mirad. Esta es una quemadura producida por radioactividad. Es el pie de un liquidador. Y así tenía todo el cuerpo. Es la cabeza de un señor que trabajaba como guardia, que vio la explosión, se le cayó el gorro al suelo y cuando se lo volvió a poner, se encontró con que la cabeza se le había quedado así, con quemaduras. Este señor ya no vive. El primero está vivo, pero apenas se mueve. Aquí vemos a los 400 mineros de la región del Donetsk, mineros que de forma voluntaria abrieron un túnel bajo el reactor para llenarlo de nitrógeno líquido y crear una cámara que impidiese el hundimiento de toda aquella estructura. Hombres que soportaron temperaturas imposibles bajo la superficie. En contra de las teorías de muchos ingenieros que seguían las evoluciones en los seguros despachos de la Plaza Roja, lograron su objetivo. Un objetivo sencillamente sobrehumano. A pesar de su juventud, muy pocos viven hoy. La mayoría desconocía los efectos de la radiación sobre el cuerpo humano. Si no se podía oler, si no se podía ver, no podía existir. Estos que aquí ven son los gatos del tejado. Operaban al atardecer, a la misma vera del núcleo ardiente. La muerte, por lo tanto, era segura. Medían la radiación y comprobaban cómo esta no era homogénea, sino que se distribuía de forma caprichosa, como manchas globulares invisibles donde se podían alcanzar los 10.000 roentgens. Permanecer a un metro de estas manchas significaba la remota posibilidad de seguir viviendo. Entrar en su perímetro durante 40 segundos era el camino directo hacia la tumba. Después de esta misión suicida, otros grupos, con este rudimentario mapa creado por compañeros muertos, podían evitarlas y así seguir recogiendo todo el combustible nuclear. En esta gran fosa, hoy siguen los restos recogidos por los liquidadores, con palas y manos. Restos de grafito retorcido que seguirán emitiendo su destello letal durante los próximos 24.000 años. Nunca el hombre se enfrentó a un mal tan poderoso. Nunca le hizo frente con tanto valor y tanta decisión. Después de estas imágenes, después de esta realidad, sabemos que es difícil que abandonen nuestra memoria. La prestigiosa periodista bielorrusa Svetlana Aleksievich publicó algunas obras de denuncia. Incluso algunas de ellas fueron prohibidas. Libros como el que tengo en mis manos narran la historia de uno de esos héroes anónimos y su esposa, Luizmila Ignatenko. Es la historia de un drama familiar como los muchos que se vivieron en Chernóbil. En medio de la noche, escuché un ruido. No vi la explosión, solo las llamas. Todo parecía iluminado, el cielo entero. Y él seguía sin regresar. Se fueron para allá sin los trajes de lona, en camisa. Nadie les avisó. Los llamaron a un incendio normal. Estaba hinchado, inflado. Casi no tenía ojos. Leche, mucha leche, dijo mi amiga enfermera. Que beba 3 litros al menos. Vete, vete de aquí, me susurró. Esperas un niño. Vete de aquí. Pero yo me quedé.
¿Cómo iba a dejarlo allí? El doctor me dijo que no debía visitarlo más. Me miró fijamente y me dijo con frialdad que aquello ya no era mi marido, sino un objeto altamente radiactivo. Tenía el cuerpo entero deshecho. Todo él era una llaga sanguinolenta. Le levantaba el brazo y el hueso se le movía. Pedazos de pulmón e hígado se le salían por la boca. Yo metía mi mano en una gasa y le sacaba todo aquello. Cada noche. Lo colocaron descalzo en el ataúd. Un féretro de zinc que se colocó bajo unas planchas de hormigón. Todos tenían pánico a la radiactividad. Poco después, el mismo doctor me dio a mi hija recién nacida. Parecía una niña normal, pero en su hígado dormían 28 Roentgens y una lesión congénita de corazón. Era el legado de la radiación. A las 4 horas murió y me la trajeron en una cajita de madera. No podía ni llorar. La enterré yo sola, junto a su padre. Se llama Natasha, pero ni siquiera hay un nombre en su tumba. Solo queda su alma. Y allí enterré su alma. El alma de una hija de Chernóbil. Yacían cuerpos quemados que apenas se movían. Eran camas especiales, debajo de las cuales salía aire para aliviar el dolor de las quemaduras en alguna medida, para aliviar el sufrimiento. Uno de ellos me pidió un vaso de agua. Se lo di. Cuando me devolvió el vaso, pude apreciar en el cristal un trozo de piel. Era tremendo. ¿Qué más puedo decir? Es una tragedia. Es terrible. Hubo cientos de historias como esta. Historias protagonizadas por unos hombres que lograron con simples delantales de plomo cerrar aquella grieta que amenazaba nuestro mundo. David, con las manos desnudas frente al Goliat vaporoso de esa energía terrible. Con su valor, pusieron freno a una catástrofe planetaria sin precedentes. Sin los liquidadores, Ucrania y Bielorrusia serían hoy la zona muerta. Y la mitad de la población europea hubiera sido desplazada para siempre de sus hogares. La catástrofe humana y económica sería algo inimaginable. Ninguno de los que realizaron estas operaciones de 3 minutos en el área del techo del reactor número 4 sobrevivió. Pero nos quedan sus caras, nos queda su determinación, nos queda su gesto para la humanidad del futuro. Y ese no podemos dejar que muera. Y ahora, con lo que tengo aquí dentro de mi mano, vamos a darle un giro, si cabe, más dramático a esta historia. Y vamos a comenzar haciéndolo con una posible casualidad. Hace tan solo unos días, en los cloisters medievales de Nueva York, del Metropolitan Museum, me encontraba con un libro. Un libro abierto, el libro del Apocalipsis, escrito por San Juan, año 98, en la isla de Patmos. Es el último libro de la Biblia. Dogma de fe, escritura sagrada. San Juan tiene una serie de visiones nunca bien explicadas, oníricas, pero que seguro que recuerdan cuando les hablo de conceptos como fin del mundo, anticristo, resurrección de los muertos o segunda venida de Jesús. Pues bien, San Juan cuenta más cosas que estaban allí delante de mis ojos en ese libro, que estaba precisamente abierto por una página muy particular, la página en que los ángeles exterminadores terminan con la tierra. Uno de esos ángeles exterminadores, quizá el más terrible, es el tercero. Ese ángel provoca la salida, como si fuera un sol en mitad de la noche, de una estrella de la muerte, una estrella que, según esta profecía de San Juan, caerá de nuevo a la tierra y envenenará las aguas y a las personas.
En los viejos grabados y miniados se observa a la gente cayendo por un extraño mal. Y en algunos incluso el propio cielo, el aire, es el que arde. Curiosa similitud con lo que pasó en Chernóbil. La gente, en mitad de aquella madrugada terrible, observó una estrella, una esfera achatada que era el núcleo de reacción de la central, elevándose en el aire, estallando como un sol, bajando de nuevo al suelo y a punto de contaminar las aguas. Pero hay más. Y como decía, el secreto se esconde en mi mano. Lo que están viendo es la raíz de una planta amarga. San Juan llamó a esa estrella de la muerte con un nombre muy preciso, quizá para que lo recordásemos. Esa estrella que envenenará el mundo se llama ajenjo. Y el ajenjo, en definitiva, es esto, una planta utilizada en la antigüedad para amargar las aguas. Pero aquí viene lo más terrible, lo que lleva 22 años causando polémica, a favor, en contra. Por ejemplo, profesores como Santiago Vilanova o escritores como Frederick Poole lo han llevado a su primera página en los libros. Y es que Chernóbil, en ucraniano, significa precisamente ajenjo. ¿Será, por lo tanto, real la profecía del tercer ángel exterminador? ¿Era lo que se vio en Chernóbil en mitad del 26 de abril del 86 la estrella del ajenjo? ¿La estrella del fin del mundo? Todos conocen las palabras de la Biblia de San Juan, autor del libro del Apocalipsis. Y el tercer ángel llegó y cayó del cielo una estrella ardiente como una luz. Y esa estrella es ajenjo. Y cayó sobre la tercera parte de las aguas y tierras. Y fueron estas aguas amargas. Y mucha gente murió por ese agua amarga. La traducción pues sí que tiene mucho que ver con lo que había pasado y que fue como que él lo predijo, ¿no? El evento negro para la historia de Ucrania. Ajenjo es el nombre en español, en griego, absinthos, de una planta que según los hebreos tiene una raíz muy mala y unas hojas muy malas y ellos pensaban que como era muy amarga, mezclada con agua con gran intensidad, era un veneno. Entonces, el ajenjo es el sinónimo en la Biblia de agua envenenada. Yo diría que es más que una casualidad. Curiosamente, esta palabra, que efectivamente es lo que significa Chernóbil, nadie tenía en su imaginación la posibilidad de que existiera esta concordancia. Probablemente sea algo que haya que preguntar a los que están más dedicados al tema de las ciencias ocultas, porque desde luego para un técnico, para un científico, como es mi caso, realmente es impensable que Chernóbil signifique ajenjo. El autor del Apocalipsis, que él a sí mismo se llama Juan, aunque no sabemos quién es propiamente, escribe un libro durante el reinado de ese emperador y afirma que el fin del mundo es a la vuelta de la esquina. Es decir, si no es durante el reinado de ese emperador, pues inmediatamente. Entonces, yo creo, con otros muchos intérpretes, que la profecía del fin del mundo del Apocalipsis es una profecía equivocada. El autor se equivocó. Hay una iglesia que está justamente en el centro de Chernóbil, es una iglesia ortodoxa, donde el párroco siempre habla de la profecía del ajenjo, ¿no? Y de la hierba de Chernóbil. Ajenjo es un tipo de hierba amarga y la variedad negra realmente crece en Ucrania. Y hay una versión que asegura que la ciudad de Chernóbil tiene en su nombre raíz el nombre de esa hierba. Chernóbil, Chernobilka hierba. Y en la exposición tenemos un ramo de ajenjo. En la mañana del 27 de abril, después de que la población permaneciese más de 30 horas sometida a una monstruosa cantidad de radiación, 1.200 autobuses y 300 camiones aguardan en la calle central de Prípiat. En ese momento ya hay gente muy enferma, pero el silencio sigue siendo la consigna. El resto del mundo desconocía que más de 150.000 personas del área conocida como zona de exclusión
iban a comenzar su penoso éxodo. Y yo sí que me acuerdo muchísimo de que, bueno, pues incluso en mi familia, pues mi tía fue con su niña pequeña, fue a coger un tren. En el tren no cabía ya nadie por la cantidad de gente que intentaba huir con los niños pequeños donde podía. Incluso pues ya ni vendían los billetes, la gente se metía en trenes, así estando de pie, 10 horas viajando de pie, y bueno, así fue el tema. Lo mismo pasaba con aviones, con coches, o sea, la gente ya intentaba huir. A través de megáfonos se avisó vivienda por vivienda. Además, administraban a los niños pastillas redondas y blancas. No se permitían preguntas. La idea era proteger sus glándulas tiroides del peligro del yodo 131, una sustancia liberada en gran cantidad desde hacía 2 noches. Se les prometió que regresarían en 3 días, pero muchos intuyeron la verdad. No iban a volver jamás a sus hogares. Los perros y los gatos quedaron tras las ventanas, despidiéndose de sus dueños. Poco a poco, convertidos ya en objetos altamente radiactivos, fueron eliminados a tiros. Miles de mascotas inertes decoraron aquella ciudad del fin del mundo, consagrando la urbe al definitivo triunfo de la muerte. Y esa escena y esos sonidos no se pueden arrancar de la memoria tan fácilmente. 60.000 personas, sin saber cuál era su rumbo ni qué estaba pasando, se embarcaron en aquel viaje hacia ninguna parte. La idea era realojarlos en zona segura, pero no se sabía exactamente dónde comenzaba esta. En los caminos, junto a pequeñas iglesias clandestinas, se detenían. Comunistas, creyentes y ateos se apiñaban junto a los rudimentarios altares. Hoy, en muchos de esos humildes templos, se encuentran Biblias radiactivas que a veces están abiertas por el Apocalipsis de San Juan, Revelaciones 8:10-11. A la vera del camino, el pasto negro, la hierba amarga del ajenjo, lo observa todo en silencio. No muy lejos de allí, en operación considerada de alto secreto, los militares empleaban un líquido denso para lavar las casas de madera. Aquí observamos la operación en un documento de gran valor testimonial. Se sacaba a los más ancianos de los hogares y los metían en autobuses. Ellos no querían irse. No ocurría nada. El campo estaba en flor. No había fuego ni disparos. No sabían qué estaba ocurriendo. En un instante, las viviendas quedaban completamente deshabitadas, regadas por aquella sustancia a la que llamaron burda o brebaje. Su misión, fijar los radionúclidos mortales a la superficie y que, tras endurecerse, pudiese recogerse todo como una alfombra. Este es el proceso de descontaminación con la burda, ejecutado paso a paso. Lo que aquellos ancianos de la zona muerta desconocían es que 79 aldeas iban a ser borradas de la faz de la tierra. Sus casas, graneros, establos y huertos serían derribados por los bulldozers del ejército soviético. Y en 12 de ellas, sobre toda esta historia, sobre todas las generaciones, 4 metros de tierra removida. Tierra negra de Chernóbil. Aquí hubo un pueblo. En esta llanura desolada vivieron cientos de campesinos a lo largo de más de 1000 años. Es la aldea de Kopachi, tal y como la fotografió Igor Kostin. Jamás aparecerá de nuevo en ningún mapa. Hoy, solo la fría imagen de los satélites como Google Earth nos permiten intuir su recuerdo, como si de una arqueología del desastre se tratara. Una cicatriz en la explanada con nombres perdidos. Kopachi, Vilcha, Poleskoye, Kristogalovka. Nombres que un día tuvieron vida. Una vida vencida por los neutrones. En zonas mucho más amplias, hacia el sur, la nube letal ha dejado también sus señales. El valiente fotógrafo encuentra mutaciones animales como la de este potro de 8 patas en Zhytomyr, una de las áreas más afectadas que jamás llegó a evacuarse. Envió las copias directamente a Mikhail Gorbachev, pero aún sigue esperando una respuesta. Muchas mutaciones en las plantas, creaciones de las propias plantas de estructuras muy anormales, crecimientos totalmente anómalos. En las poblaciones animales que se han estudiado, pues también muchas mutaciones, crecimientos extraños, más miembros de lo normal o carencia de miembros, cambios en la forma, cambios en el color, lo que demuestra claramente que la enorme cantidad de radiactividad que se liberó, pues ha generado daños muy graves en las estructuras genéticas
genéticas de muchos seres vivos. Los 1.200 viejos autobuses que seguían recogiendo a la gente asustada dejaban atrás algunas anomalías que con el paso del tiempo se convirtieron en leyenda. No lejos de la central, un bosque se volvió naranja. Los científicos nunca lo pudieron explicar. Hoy, este suelo sigue emitiendo una radiación próxima a los 3 roentgen por hora, unas 300.000 veces más de lo recomendable. Muchos creían que era solo una leyenda, una de tantas exageraciones en torno a la gran catástrofe. Pero aquí está. Este es el bosque naranja filmado por los militares soviéticos, altivo y desafiando cualquier conocimiento humano. Un poco más allá se alzaba este viejo árbol. En él fueron ahorcados muchos ucranianos en la resistencia contra los nazis. Durante 40 años fue un símbolo de la lucha por la libertad durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no resistió el poder invisible de la radiación y se cayó él solo. Alguna vez en estas aldeas bullían las calles, los mercados y las escuelas, pero ya no hay nadie. Es como si los jinetes del apocalipsis las hubieran visitado una a una en mitad de la noche. En algunas de estas casas, los dueños, un minuto antes del éxodo, dejaron carteles que lo dicen todo. Querido hombre de paso, no busques objetos de valor. No los hay ni los hemos tenido. Haz uso de todo, pero no lo destroces. Regresaremos. Perdónanos, querida casa nuestra. En aquellas primeras madrugadas, bandas de ladrones se colaban dentro de estas tumbas de madera. Desconocían que la radiación concentrada entre estas cuatro paredes podía matar con solo permanecer allí 5 minutos. Muchos delincuentes sí lo sabían y, sin embargo, robaron todas las pertenencias que allí quedaron. Las cacerolas, los platos, los iconos o las muñecas, todas llegaron al mercado negro y comenzaron su imprevisible viaje, de mano en mano, a pesar de que estaban marcadas por una maldición de 24.000 años. Mientras todo esto estaba ocurriendo, el pueblo soviético seguía sin saber absolutamente nada. Hasta el día 28 de abril, a las 9 horas y 2 minutos de la noche, en la popular sección del tiempo, se lee el siguiente comunicado. Ha ocurrido un accidente en la planta de energía de Chernóbil y uno de los reactores resultó dañado. Están tomándose medidas para eliminar las consecuencias del accidente. Se está asistiendo a las personas afectadas. Se ha designado una comisión del gobierno. Al mismo tiempo, de espaldas al mundo, seguían ocurriendo historias tan dramáticas como la que pasamos a ver. Los rumores ya son imparables y recorren toda Ucrania. El primer secretario del partido ucraniano, Vladimir Chervinsky, intenta prohibir el gran desfile del 1 de mayo, la fiesta más importante en la Unión Soviética. Asegura que el nivel de radiación en Kiev convertirá el acto en una procesión dirigida por la propia muerte. No le hacen caso. La consigna sigue siendo la misma: que no cunda el pánico. 1 millón de personas, muchas de ellas niños de muy corta edad, toman las calles. Tiempo después, Chervinsky se suicidó. Mirad, esta es una carta secreta. Totalmente secreta. Con fecha del 27 de junio de 1986. Digamos, unos 2 meses y medio después de la catástrofe. En este documento secreto pone: sobre reforzamiento del régimen de secretismo acerca de los trabajos de liquidación en la central. Punto 4. Mantener el secreto. No dar ninguna información sobre la catástrofe. Mantener el secreto. No dar ninguna información sobre los resultados del tratamiento. Punto 3. Mantener el secreto. No dar ninguna información sobre el nivel de la contaminación radioactiva del personal que participa en los trabajos de liquidación de la catástrofe en la central. Lo firma apellido Sulchenko, jefe de la delegación 111, dirección principal del Ministerio de Sanidad de la URSS. Recuerdo una visita a Moscú. Tuve un encuentro con Sergei Losev, que era miembro del Politburó y presidente de la agencia TASS, poderosísima agencia de información, y hablamos de Chernóbil. Y me dijo: hay que evitar que la proyección emocional de la realidad genere una realidad
de alarmas incontroladas. Concretamente, me enteré de la noticia al aterrizar en Frankfurt, porque nos llamaron desde el ministerio y nos lo comunicaron. Fue algo curioso en el sentido de que como que estábamos en Frankfurt, y Frankfurt está mucho más cerca de Chernóbil de lo que lo está Madrid, había una cierta alarma en el propio aeropuerto, hasta el punto de que en algún momento nos dijeron, cuanto antes volváis a emprender el vuelo hacia Madrid, mejor, porque aquí igual llega un momento en que hay que hacer alguna evacuación o alguna... Es decir, que la primera impresión fue de una cierta alarma. La noticia nos llegó como a todo el mundo, tarde, porque a España yo creo que llegó como 4 o 5 días después de que se hubieran producido los hechos, ¿no? Hubo ahí un cerrojazo informativo de mucho calibre, y la verdad es que fue un suceso que a todos nos alarmó, pero creo que nos enteramos realmente de lo que era, de la trascendencia que tenía, cuando había pasado un cierto tiempo. Estaba todo muy teñido por lo político. ¿Por qué lo digo? Estaba teñido por lo político porque el incidente se había producido en la Unión Soviética. Entonces había habido antes un incidente nuclear en Estados Unidos, un poco tiempo antes, que también había sido, y se había convertido en la batalla casi ideológica, ¿no?, de lo nuclear. Entonces los sectores que eran más anti-yanquis, les costaba un poco de trabajo decir, oiga, que esto es gordo. Yo creo que algo de eso hubo en su principio. Falta mucha información, el gobierno de Moscú se oculta mucha información, la misma agencia, la OMS, incluso la ONU ha sido acusada de no explicar suficientemente bien qué es lo que pasó, pero principalmente creo que no nos han explicado la verdad, porque nadie sabe qué implica un accidente nuclear en el organismo humano. Parece mentira, ¿eh? Han pasado 22 años y yo honestamente tengo la impresión de que no conozco todos los datos. Podría poner la mano en el fuego de que es una catástrofe impresionante que ha afectado a cientos de miles de personas, con efectos que incluso algunos no se habrán descubierto, sobre los alimentos, sobre el ganado, que también se ha hablado mucho, pero con los niveles de investigación científica que tenemos ahora, yo no creo que nadie pueda pontificar sobre cuáles han sido hoy, a estas alturas, los efectos reales. Hoy día sigue habiendo, ¿verdad?, una falta de fiabilidad en los datos que conocemos. Se habla de 500.000 de personas afectadas por distintos tipos de dolencias relacionadas con la radioactividad, pero ha faltado información precisa. Tal vez hay algunos interesados, aparte de en su momento, en que no se conozca la verdad de Chernóbil. En ese instante, noticias de todo tipo recorren Occidente. Los rotativos norteamericanos hablan de fosas con decenas de miles de muertos, mutaciones espantosas en niños y adultos, animales feroces y gigantescos que se habían deformado en el espacio de unas horas, y bosques que se habían vuelto rojos repentinamente. Había comenzado una batalla desinformativa que de inmediato enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética. Gorbachev aparecerá el 14 de mayo ante el mundo. Han pasado 20 días desde la explosión. En su comunicado parece especialmente molesto con este tipo de sucesos reflejados en la prensa americana. Los toma como un ataque al pueblo soviético. Desgraciadamente, había cosas mucho más preocupantes. Cosas que estaban ocurriendo en su país y que no se iban a conocer hasta muchos años después. Detectados nuevos y graves problemas en las compuertas de drenaje, situadas debajo del reactor, se hace necesario, volviendo a temer por una nueva explosión interna, que tres voluntarios accedan a una especie de depósitos de agua altamente radiactiva. En esta ocasión, no se trata de cruzarla a la altura de las rodillas. Se han llenado completamente y hay que sumergirse directamente en el abismo. El ingeniero Legasov aseguró que nunca fue tan terrible conducir a unos hombres a una muerte tan certera. Contó además que confesaron la verdad de la situación a un destacamento con conocimientos de inmersión. Y todos los integrantes, sabiendo que era una misión sin regreso, dieron un paso adelante cuando se pidieron tres voluntarios. Con trajes de neopreno, dándose la mano antes del último salto, aquellos hombres se sumergieron en el pozo contaminado y letal, aguantando de forma sobrehumana para desactivar las compuertas del fondo.
Legasov hasta su último instante, en mitad de las imágenes de la tragedia que se le repetían el día que decidió poner fin a su vida. Recordó con nitidez la decisión, el arrojo y la mirada de las personas más valientes que jamás pudo conocer. Un ejemplo de lo más noble del género humano. Una hazaña que merecía algo más que el silencio. Pero en este mundo apocalíptico de Chernóbil también hay espacio para las historias de amistad. Historias como las que les quiero contar en este preciso instante. Historias como la de un niño y un músico. Es Alex de Zhytomyr. El concepto niños de Chernóbil se disuelve, se amplía, no se comprende. Quizá, reviviendo lo que a él le pasó, tengamos una idea mucho más exacta de este drama. Él provenía de una región conocida como Cuarta Zona, absolutamente afectada por la radiactividad, porque se da el enigma y el misterio de que esta fuerza energética no se difumina de forma homogénea, ni mucho menos, va formando como manchas globulares, y donde cae, transforma ese ambiente en un misterio y en un infierno. En estos sitios, como en Zhytomyr, aumentó considerablemente la violencia callejera, la depresión, el alcoholismo. Hoy en día, Bielorrusia es el segundo país con estos índices absolutamente dramáticos. Alex estaba en el vientre de su madre cuando todo ocurrió y llegó envuelto en dolores y sobre todo envuelto en algo más peligroso, el profundo miedo a Chernóbil. En España se encontró con él, quizá por casualidad, este hombre que ustedes van a ver, Joan Cerezo. Pues mira, todo fue una casualidad, porque realmente yo tengo una tienda de ordenadores y un día vino un chico a comprarme una pieza. Y a raíz de esto hicimos amistad, conocí que tenía una enfermedad, aquí no se la encontraban, incluso él iba al médico de cabecera de aquí de Esplugas y su madre solamente entrar le decía al médico que todo eran tonterías de él, entonces me lo comentó, yo lo llevé a mi médico de cabecera y justamente ese día el médico le dijo, ¿eres de Ucrania? Dice, sí. Dice, ¿naciste cerca de Chernóbil? Dice, a 100 kilómetros. Él tenía unos dolores, él estaba conmigo y me decía, mira, ahora tengo un dolor de un puñal como si me lo clavaran por delante y me saliera por detrás. Luego esto resulta que es ansiedad, que es uno de los efectos de Chernóbil, ¿no? Uno de los efectos era el cáncer, otro la ansiedad. Bueno, entonces a partir de aquí yo tenía un concierto de música electrónica en diciembre del 2004, justo un mes después de conocerle a él, y un día aquí en este estudio, una noche, pensando en su historia, pensando en el chaval, 18 años, un chaval muy majo, me salió una música, un tema de Chernóbil, y le voy a pedir a él que me grabe su historia, todo esto que le está pasando, todo lo que me ha contado a mí y que lo estoy viviendo, y pondré en off la voz grabada. Hice el concierto y cuando terminé el concierto le pregunté a la gente qué le había parecido el concierto. La gente de la música, o sea, solamente se quedó con la historia de Alexander de Zhytomyr. En no pocas ocasiones, las palabras, los sonidos, poseen una fuerza evocadora mucho mayor que la propia imagen. Hagan la prueba porque incluso podrían solo escuchar la voz de Alexander de Zhytomyr, contando a viva voz la crónica de su propia vivencia, con música de fondo de Joan Cerezo, en una composición absolutamente espectral que pone la carne de gallina. Este es su legado, este es su testamento. ...26 de abril de 1986... desastre nuclear, falla el cuarto reactor, modelo RBMK-1000... el más peligroso, fuga de 8 toneladas de combustible radiactivo. ...30.000 muertos, 10 millones de afectados por el cáncer de tiroides y hígado, malformaciones, leucemia. Hola, soy Alexander. Nací en noviembre de 1986, en Zhytomyr, muy cerca de Chernóbil y Kiev, 5 meses después del desastre nuclear. Hace un año que siento dolores muy fuertes por todo mi cuerpo,
dolor durante las 24 horas del día. Mi madre no me escucha, siempre acaba gritando. No quiero ir a hablar de Chernóbil. Dice que estoy loco, pero el dolor sigue. Yo soy Alex de Zhytomyr. Me asusta el atardecer de la vida, porque todavía soy muy joven. Quiero vivir sin dolor. Yo también quiero ser feliz. Después de conocer prácticamente a Alexander de Zhytomyr, después de sentir su voz, se hace bastante difícil comentar lo que viene a continuación en su propia crónica, en su propia historia. Así termina todo y nos lo cuenta su amigo, el músico Joan Cerezo. En diciembre, que volví a Ucrania, me dijeron que había muerto. Pregunté por qué, no se sabe. O sea, el pobre chaval estuvo aquí, los médicos fuimos a Belviche, en Barcelona, el Hospital General de Barcelona de la Seguridad Social. Le iban a hacer ya medicina radioactiva y no le encontraban nada. Aquí decían que no, que físicamente estaba bien y que no tenía nada. Algo tendría cuando, te estoy hablando de junio fuimos para allá y en noviembre o así fue cuando murió. Hoy, los orfelinatos de Bielorrusia y Ucrania son los más tristes del mundo. Da la sensación de que diferentes generaciones portarán esa tara genética del desastre. Existen imágenes de impacto, terribles y descorazonadoras, niños con malformaciones monstruosas, pero hemos optado por no incluirlas en este reportaje. Pero ya las imaginan, ya casi las pueden ver en su mente. En este orfanato de Cherkasky viven los niños y las niñas víctimas de una situación que nació con la explosión de aquel reactor número 4. Después de eso, la radiación, la desesperanza, los abortos, los suicidios y los abandonos. Las fuentes oficiales y la de los periodistas e investigadores siempre difieren. Para unos no se puede demostrar en absoluto la incidencia de mutaciones o de enfermedades con el desastre de la central nuclear. Para otros, la cifra de cánceres sencillamente se ha multiplicado por 74. Es la batalla paralela y el mundo sigue sin saber la verdad, aunque la intuye. Los chicos ríen a pesar de estar vagando todo el día por estos pasillos. Para ellos Chernóbil es un viejo recuerdo, una palabra angustiada, un eco lejano en boca de aquellos padres que los dejaron aquí. A veces hacen dibujos e imaginan lo que pudo pasar. Dibujos donde a veces asoma la lluvia negra del ajenjo. De hecho, en Chernóbil, en la zona de Pripyat, hay tres orfanatos llenos de niños con malformaciones y con cáncer de tiroides, niños que nacen, que los padres los dejan porque no pueden hacerse cargo de ellos, porque nacen muy, muy enfermos. Y todo esto es la consecuencia, más que nada, para la gente que pasó allí los primeros días, cuando la influencia era tan, tan grave en la salud, pues todo esto ha repercutido en enfermedades graves. Hemos visto los niños, yo los he visto, porque yo sí los recuerdo. Cuando a España empezaron a venir unos cuantos niños, bastantes niños, ¿no?, de los afectados por la explosión de Chernóbil, y que efectivamente tenían leucemias y muchas cosas más, y estaban verdaderamente destrozados, y aquí se les trataba y parece que se recuperaban. Supongo que ojalá les haya servido para recuperarse para siempre. Es verdad, y este año pasado nosotros estuvimos visitando el Instituto Radiológico del RAD de Minsk, donde trabajan con el tema de la radiación, y nos dieron unos porcentajes bastante elevados de que en la actualidad niños que nacen con malformaciones congénitas. Estos niños afectados, si lo superan, nunca tendrán garantías de que sus hijos no reciban también estos efectos. Es difícil predecir las consecuencias tardías del accidente. Estos son los informes oficiales. De hecho, y siempre te insisto, según lo publicado en revistas científicas, no hubo un aumento significativo de abortos como consecuencia del accidente, y hay estudios epidemiológicos serios. De todas maneras, las ONGs tienen su punto de vista que yo no comparto, pero que respeto. Mirad a este niño. Es terrible.
No puedes hacer nada por él, no puedes ayudarle. Bien, este niño es testigo de la tragedia de Chernóbil. Hoy tiene 22 años. Yo le encontré en Bielorrusia y los médicos ingleses lo invitaron a Inglaterra. Lo que yo quiero es que no haya niños así. Que no haya niños así. Por favor, que no se repita esta tragedia. Que no se repita lo que pasó con mi pueblo. Quiero que la gente piense qué hacer hoy y mañana. Lo que nos ha dado Dios, hay que aprovecharlo. Hay que saber utilizarlo bien. Todo es posible, creedme, en nombre de la vida de nuestros hijos. Ahora, como si el tiempo retornase hacia el antiguo Egipto, la misión es hacer un gran sarcófago, una especie de gigantesco búnker de hormigón que custodie el mayor depósito de desechos nucleares del planeta. Lo que no se contó es que durante al menos 10 días, 240 horas, aquel volcán estuvo emitiendo sin cesar dosis inconcebibles de radiación al aire. 10 días que quizá modificaron el ecosistema planetario para siempre. Cientos de miles de personas acudieron a la llamada de auxilio de Chernóbil. Eran los constructores y soldadores que iban a levantar aquella prodigiosa mole. Estas filmaciones nos muestran el momento del inicio de esa obra tan prodigiosa. Miles de personas comenzaron con los trabajos a mano, observando el comportamiento suicida de los robots y las grúas teledirigidas que se bloqueaban constantemente. Y no había tiempo que perder. Les prometieron una dacha, una humilde casa de campo, pero nunca la recibieron. El límite de duración del sarcófago es 30 años. Un tiempo que estamos a punto de cumplir, sin saber, sin intuir cómo se han comportado esas entrañas de hormigón, grafito, uranio y plutonio que burbujean y colisionan dentro. La gran pregunta, la pregunta pendiente es, ¿qué estará ocurriendo en el interior? Yo no soy experto en hormigones, pero desde luego una cosa hecha tan deprisa y corriendo sirve para protegerlo durante un tiempo. Yo participé después en una reunión en la que el mundo occidental hablaba de este tema. Se llegó a la conclusión de que convendría poner otro sarcófago encima de este sarcófago. Y al poco tiempo empezaron a aparecer, por deficiencias estructurales, grietas, lo que contribuyó a que, por ejemplo, se hicieran agujeros en el tejado del sarcófago, por el cual se eliminaba la reactividad, seguía siendo reactividad. Y efectivamente el temor que se ha vivido durante muchos años es que incluso un pequeño sismo pudiera, debido a la debilidad estructural que tenía este sarcófago o que tiene este sarcófago, pues que pudiera colapsarse, y como el núcleo todavía, lo que queda del núcleo reactor todavía sigue activo y sigue eliminando reactividad, pues que podría producirse otra nube radiactiva. Dicen que tiene algunas fugas, sí, es posible que las tenga, porque esas cosas no se ocultan, y oyes a colegas que han ido por allí y dicen, no, esto, bueno, hay que insistir en que los soviéticos, pues los soviéticos, ahora ya no, los rusos, pues son muy celosos de su propia ciencia y de su propia tecnología. Mientras estén en el sarcófago, pues no va a pasar nada. El único peligro es que el sarcófago se agrietara, que entrara agua. Cuando entra agua en contacto con el uranio, pues habría posibilidades de que en algún punto se renovara una reacción en cadena mantenida. Como ustedes recordarán, al inicio de nuestro programa hablábamos de un parque de atracciones que se iba a inaugurar en Pripyat el primer día de mayo de 1986. Nunca llegó a funcionar su noria. Nunca los viejos autos de choque llegaron a transportar a ningún niño. Se quedaron ahí, como el retrato en acero, en metal, de una auténtica tragedia, como el retrato de una especie de apocalipsis atómico. ¿Qué ha pasado 22 años después? Es momento de viajar a esa región, a esa zona de exclusión, aunque quizá habría que hacer caso de las personas que viven cerca de esos límites y la llaman de una forma mucho más gráfica y más real, la zona muerta. Hay que volver a repetirlo. Lo que van a ver no es obra de ninguna ficción, de ninguna fervorosa mente de literato, de ninguna película. Es real, está pasando ahora y son las secuelas de esta historia terrible, de esta historia que ojalá nunca se vuelva a repetir. Hay que pasar por varias aldeas muertas antes de poder ver la central. Van asomando por el camino, el mismo
donde 22 años atrás tuvo lugar el éxodo secreto de 100.000 personas. Todo parece normal. No da la impresión de ser un lugar peligroso. Pero pronto algo invade al viajero. Es algo extraño, difícil de describir. Quizás sea el silencio que hace daño, el silencio que asfixia todos los rincones de este mundo prohibido, el silencio de la muerte radiactiva. Y es que estamos en el reino del plutonio, cuyo nombre no puede ser más acertado. Plutón, dios de la muerte y los infiernos, dominará siempre esta región. Los frutos siguen creciendo, pero no se pueden coger. Está terminantemente prohibido arrancar una flor, una seta, una manzana. El propio polvo de los laterales de la carretera, de ser inhalado, sería una auténtica bomba de relojería en nuestros pulmones. Ahí, al final del camino, está Prípiat. Es la ciudad fantasma. También, un monumento eterno a la desolación. Ahí están los comercios, los carteles, los recuerdos en la burbuja del tiempo. Como si nunca se hubiese resquebrajado el muro. Como si el comunismo y la revolución siguieran tan vivos como el primer día. Los bloques de Prípiat aparecen al final de la carretera, como gigantes que poco a poco van siendo devorados por la fuerza de la naturaleza. Las hierbas y los árboles se han vuelto a adueñar de lo que es suyo, lanzándonos un mensaje muy claro. Si alguna vez nuestra alocada especie decide autodestruirse, ella seguirá su inexorable rumbo. En la pista de los autos de choque han crecido raíces que rompen el suelo. Más allá está la noria que se iba a inaugurar aquel primer día de mayo de 1986. Nunca llegó a funcionar. Nunca llegó a portar a un solo niño. Hoy es el gran símbolo de esta ciudad muerta. A veces el aire hace rechinar los engranajes en mitad de la soledad. Cuando eso ocurre, lobos, caballos y ciervos vuelven su mirada y merodean por esta especie de paraíso donde el hombre ha desaparecido de forma definitiva. En el centro de Prípiat hay un tío vivo, que parece un tío vivo fantasma. Cuando pienso en ello, empiezo a temblar. No quiero levantarme para enseñar todo esto. Hablo de esto en mi libro. Pues bien, cuando me acerqué allí, temblaba, porque allí todo está muerto. Es un gran cementerio de vidas humanas. Hay una tienda de motocicletas y un viejo cineclub. Aún se anuncia la próxima película, pero no saben que la siguiente proyección tendrá lugar dentro de 24.000 años. Dentro de la escuela aún aguardan los pupitres y las fotos de las niñas gimnastas. Hay libros y calendarios detenidos aquel 26 de abril de 1986. En una nota, un profesor asegura que algo muy grave le ha hecho interrumpir su paseo del sábado. No escribió una letra más. Luego se ve la guardería, y la angustia se apodera de cualquier ser humano al imaginar a los niños de menos de 4 años jugando muchas horas después del desastre atómico. El polvo radiactivo, como recuerdo de aquello, sigue aquí, inmutable, junto a las muñecas y a las máscaras de algunos liquidadores que tuvieron que inspeccionar la zona hace 22 años. Pero da la sensación de que todos estos juegos se detuvieron ayer mismo. Fue ese momento, ¿no?, de ver una ciudad donde había habido casi 100.000 habitantes y ver todos los edificios vacíos, todos los bloques abandonados, ¿no?, y pensar que detrás de cada muro, detrás de cada puerta había una historia que contar, ¿no?, una historia casi de fantasmas, ¿no?, porque ¿dónde estaba toda esa gente? ¿Dónde se les podía encontrar? ¿Qué es lo que habían vivido? ¿Qué habían sufrido? 350.000 personas que fueron evacuadas, se les dijo que habían estado expuestos a la radioactividad durante 3 días, que fue el tiempo que tardaron en evacuarlos a todos. Y esta gente vivió permanentemente y vive permanentemente con la idea de que están contaminados y de que en cualquier momento van a generar una enfermedad que los va a matar, ¿no? Cuando las ciudades empiezan a cubrir de vegetación, de árboles, de animales salvajes, esa es una imagen bastante impactante, porque te das cuenta de que a pesar de que el hombre ha estado allí, la naturaleza puede mucho más, ¿no?, y finalmente acaba por reconquistar todo ese territorio. Entonces hay muchos científicos que están tratando de explicar por qué en una zona donde todo debería ser muerte está surgiendo incluso más vida, no más vida, pero está surgiendo mucha vida, la vida correcta, si no estuvieran los humanos, por así decirlo, ¿no? Y eso demuestra que de alguna forma no tenemos ni idea de qué es la radioactividad, de qué implica la radioactividad y sobre todo qué implica
una fuga de radioactividad. Entonces, no es que no nos hayan contado la verdad, es que nadie tiene ni idea de lo que implicó Chernóbil, de lo que implicará en el futuro. Aquella zona es una zona contaminada durante, estar contaminada durante 24.000 años, 24 milenios. Los dosímetros varían dentro de las casas. Algunas están limpias, otras todavía conservan su sorpresa letal. Entre cuatro paredes, la radiación queda siempre atrapada y es mucho más peligrosa para el organismo. La piscina olímpica, donde aún parecen resonar los grupos de los futuros campeones. La cancha de baloncesto, donde si quedamos en silencio, quizá notemos el constante bote de un balón que ya no existe. Porque todo es espectral. Casas de 15 plantas, organismos oficiales donde aún asoman Lenin o la hoz y el martillo. Humildes tiendas que jamás abrirán sus puertas de nuevo. La imaginación más desbordada no puede superar lo que aquí ocurre. Esto sí es el auténtico túnel del tiempo. A los márgenes de la central, en el lago, se asoman peces anormalmente grandes, siluros inmensos que acuden a los trozos de pan que lanza Joan Cerezo. Sombras que han crecido de forma desproporcionada, acostumbradas a vivir en el agua caliente, en este agua distinta y anormal. Era el agua negra, tirábamos migajas de pan y salían unos peces enormes, que no los veías hasta que no salían, porque el agua era completamente negra, oscura, y unos peces que no sé qué peces eran, pero eran rarísimos y negros y enormes, ¿no? A veces, cuando cambia el viento, hay que descontaminarlo todo de nuevo. En las ruedas de los coches, en la ropa, en las manos, en el cabello, la radiación vuelve a posarse, cambia de rumbo, busca otras víctimas y puede alcanzarnos en cualquier punto de este mapa. Hay carteles de alta radiactividad por todas partes, pero se puede comprobar que los ladrones nocturnos no temen a la muerte. Lo han robado completamente todo. Uno de los lugares más peligrosos, donde los dosímetros siguen alcanzando niveles de alarma, son estos cementerios de los vehículos pesados. Quedaron fuertemente irradiados, son cientos, miles de camiones y helicópteros. Los coches de los bomberos, los mismos aparatos que sobrevolaron un día la central, todo está aquí, como si su historia heroica hubiese sido apartada de un plumazo. En los primeros días, descender a este lugar significaba la muerte. A pesar de eso, los bandidos han abierto carcasas, metido sus manos entre los engranajes, buscando algo de valor. Quizás sin saber que su piel y sus órganos quedaban contaminados para siempre. Igor Kostin, el gran fotógrafo, en los primeros días de la catástrofe, aseguró ver en este cementerio de Rosoka un brillo espectral, algo que le aterró como pocas visiones a lo largo de 20 años de fotografías, algo que no podía captar la cámara. Algo etéreo, como un fuego fatuo, que rodeaba esta fosa de los vehículos militares, quizá como una cúpula dañina que marcaba su territorio. Lo denunció, pero una vez más, nadie le hizo caso. En la orilla del lago, en dirección al pueblo desalojado de Chernóbil, enormes barcos, con su herrumbre radiactiva, siguen abandonados, amarrados para siempre y en la misma posición que el día de la explosión. Parece que van a partir en cualquier momento, pero no se moverán jamás de este puerto fantasma. Algunos científicos han hablado de la paradoja de Chernóbil. Se refieren a los siamosoli o retornados. Ancianos que han querido volver a esta tierra negra. Personas que quisieron morir aquí y que, sin embargo, no mueren. Los vigilantes militares de esta área de exclusión, cansados de detenerlos siempre, decidieron mirar para otra parte. Hoy son unos 400 los que han decidido regresar. Hombres y mujeres muy mayores. Quizá por eso les afecte menos la radiación. Y quizá por eso puedan seguir sobreviviendo. Es solo una de las teorías, pero en verdad nadie entiende nada. Ellos se limitan a no creer en lo que dicen los científicos y los doctores. Nosotros hemos ido varias veces, hemos entrado en la zona restringida de la central y hemos hablado con esa gente y no les preocupa tanto, les preocupa mucho más la supervivencia y han vuelto allá. Y bueno, y algunos dicen que bueno, que se tienen que morir de radiación, que si no estuvieran allí se morirían de hambre en otro sitio. Pero tienen una salud envidiable. Y esto es la otra paradoja de Chernóbil, que es que hay muchos científicos que dicen, bueno, esta gente debería estar muriéndose, debería estar con enfermedades muy graves,
y sin embargo no tienen ninguna enfermedad, están sanos. ¿Por qué la gente que fue evacuada y no volvió, la gente que está viviendo actualmente en Kiev y que está con el miedo de haber sido contaminados durante aquellos 3 días, fallecen con mucha facilidad que la gente que no cree en la radioactividad y volvió a sus casas? La respuesta está clarísima, ¿no? Ese es el cerebro, ¿no? ¿Qué pasa si te comes o si bebes o si te comes un filete de vaca, de una vaca que ha pastado allí? Pues ya sabes lo que te puede pasar. O si bebes leche, en la leche pues prácticamente eso incorpora muy fácilmente el cesio y entonces se pueden desarrollar, para lo que hay una gran proclividad, tumores de tiroides. Son la otra cara de la radiofobia, la otra cara de esos jóvenes muertos con dosis muy pequeñas, pero convencidos de que estaban envenenados. Ellos no piensan en la catástrofe y siguen cultivando el suelo enfermo y siguen comiendo los frutos que a veces muestran un corazón negro. Quizás sea un gran enigma de la fuerza de la mente sobre la materia. Los retornados hoy viven donde es imposible vivir, en lugares con 300 veces más radiación de la permitida. Es tan solo un misterio más de los que nos salen al paso en Chernóbil. Un misterio que debemos contar al mundo. Chernóbil es el exponente más claro de que el hombre ha puesto en marcha algo, ¿verdad?, que no controla al 100%. Se ha puesto en marcha un monstruo que tiene unos beneficios, pero que tiene unos riesgos incalculables y que no es capaz absolutamente de controlarlo, ¿no? Si se cuentan los efectos de las bajas dosis, que la industria nuclear no quiere contar, pues pueden ser millones las personas afectadas, porque la nube radioactiva dio la vuelta al mundo. Entonces podía haber afectado a 400 millones de personas perfectamente. Los muertos y las víctimas de la Unión Soviética, están reducidos comparado con los que son, sobre todo los de segundas consecuencias, los afectados, ¿no? Pero, bueno, yo creo que fue una lección para todo el mundo. Desgraciadamente sirvió con muertos, pero fue una lección para todo el mundo, porque yo no creo que lo de Chernóbil en la gravedad se pueda repetir. No me atrevo a decirlo en absoluto cuántas víctimas hubo, porque en unos momentos se habló de unos, de otros, y creo que lo más importante son las víctimas reales, pero yo creo que hay unas víctimas de eso que se ha dado en llamar daños colaterales o daños posteriores, que aumentarían extraordinariamente, yo creo, la cantidad. Era como ardía el cuarto reactor este, como estaba ardiendo. Y después unas caras llenas como de pánico, así que se veía mal en la penumbra, pero que silbía el pánico en los rostros. Pues entonces era como ver el espíritu de aquella naturaleza desatada por el fuego, que era lo nuclear. Bueno, son dos. La primera y más triste son los niños de Chernóbil. Son imágenes muy, muy tristes. Y luego, pues, la ciudad abandonada de Pripyat. Eran unos niños que parecía como si hubieran salido del campo, de un campo de concentración. También se veían las imágenes que teníamos. Y mira, yo eso me hace acabar con una reflexión. Yo no sé si sería o no tan de las proporciones impresionantes de millones de personas afectadas lo de Chernóbil, pero lo que sería verdaderamente dramático es que lo minimizáramos, como algunos han intentado minimizar los efectos del holocausto también. Y creo que hay algunas personas que tienen la misma tentación de minimizar esas cosas, siempre, esas grandes tragedias. Hay que seguir prestándole atención a este tema, a base de estudios epidemiológicos, de toma de muestras, de vigilancia de la gente, etcétera, etcétera. Lo están haciendo, pero hay que seguir con mucho cuidado ese tema, porque el peligro, aparte de que se han tomado muchas medidas y se han descontaminado muchas zonas, aparte de eso sigue estando ahí en alguna medida, ¿eh? Las mentiras sobre Chernóbil son más terribles que la dura realidad.
que la catástrofe. La gente tiene que saber la verdad. No se puede manejar la radiación. La radiación es incontrolable. En la guerra sabes cómo esconderte de un disparo, de una bala. Sabes la peligrosidad de una bala. Yo mismo tengo 4 heridas y eso se puede curar. Pero nunca sabes por dónde entra la radioactividad. Apocalipsis de San Juan, capítulo 8, versículo 10. Y el tercer ángel hizo sonar su trompeta. Y entonces en mitad del cielo surgió una gran estrella, como si fuese una lámpara de fuego. Y entonces envenenó los ríos, las fuentes y las aguas. El nombre de esa estrella, recuérdenlo, es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se volvieron ajenjo. Y muchas personas murieron por beber de ellas porque el agua y la tierra estaba envenenada. Ya sé que es imposible, que científicamente no tiene sentido, pero volver a leer este pasaje del último libro sagrado de la Biblia me produce ahora, sabiendo lo que ustedes ya saben, cierto escalofrío. Ojalá la profecía del ángel exterminador no se cumpla. Hay muchos interrogantes que nunca podremos resolver, sobre todo porque desconocemos, porque nunca ha ocurrido antes, cómo se comportará toda esa masa liberada aquel día de abril del año 86, que dio la vuelta al mundo, cuenten lo que cuenten y digan lo que digan, cómo actuará sobre la naturaleza, sobre los animales y sobre nosotros mismos, cómo ha actuado ya, si tiene que ver con algunos males que azotan a nuestro planeta. Vean toda esta desolación que me rodea. Es Pripyat, la ciudad fantasma, es Chernóbil, es la zona muerta, pero ¿no es también un retrato de lo que estamos haciendo con nuestro propio planeta? ¿No somos la única especie que lo hace, que ataca a su ecosistema? Quizá esta historia va mucho más allá de lo nuclear y tenga una enseñanza para todos nosotros. He escrito esta historia convencido de que había que contarlo todo. Y se hace realidad gracias a todo un equipo, delante y detrás de las cámaras, que ha trabajado incansablemente para que se conozcan cosas que algunos querían silenciar. Es curioso, pero en esta época de tanta información sigue habiendo tabús, temas peligrosos, temas que es mejor no abordar. Es más sencillo contar otras historias. Nuestra obligación, nuestro arrebatamiento con el tema de Chernóbil nos ha empujado hasta aquí. Ahora ustedes deben opinar y si quieren seguir investigando. Mi agradecimiento de todo corazón a las personas que han sido nuestras voces y nuestras conciencias de Chernóbil, que nos han contado sus imágenes, las que nunca podrán olvidar. Gracias. Y gracias también a todos los periodistas, políticos, industriales, sociólogos que no han querido participar, porque nos demuestran con toda la fuerza de un símbolo que Chernóbil sigue siendo molesto. Nosotros vamos a contarlo de igual manera. Por último, muchos se preguntarán por qué no estamos en la zona muerta. ¿Por qué, siendo periodistas y reporteros, no estamos allí con nuestras cámaras? No quise ir y no quise enviar a ninguno de nuestros reporteros, a pesar de que se puede relativamente acercarse uno a la zona de exclusión y se han hecho reportajes. Pero lo que yo sé, con total certeza, es que no se sabe lo que hay allí y que actúa sobre el cuerpo humano, a largo o a corto plazo. A usted le puede matar en un día y a otro respetarle durante años. Es el misterio mágico de la radiactividad. Misterio diabólico también. En definitiva, el miedo nos ha impedido ir a ese lugar. Hay que admitirlo. Pero ese miedo queda tan claro que obliga a una reflexión sobre lo nuclear y sobre lo que estamos haciendo con la Tierra. Solo me queda el deseo de que lo que escribió San Juan en sus visiones del fin del mundo, año 98, de que la profecía del tercer ángel y el ajenjo jamás se cumpla. Quizá en parte también dependa de nosotros. Buenas noches.